que alguien se asome, por favor, delante de la cámara del monitor y me diga un gesto si ha llegado el cámara de Telemadrid. ¿Ha llegado el cámara de Telemadrid? ¿Ha llegado? Vale, gracias.
Dani, hazme un gesto a pantalla si me oyes. Ok, ¿les ves bajar? ¿Les ves bajar? Hazme así si bajan. Y van a empezar a pincharte en las teles. ¿Ese gesto es que ya bajan? Van a empezar a pincharos en las teles, ¿vale? Ok. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Hola, ¿qué? Escudero. Buenas tardes a los tres, presidenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siguiendo la estrategia de la operación Retorno que presentó la Comunidad de Madrid hace 15 días, nuestro plan, nuestro proyecto pasa por cada dos semanas analizar la situación de la epidemia en nuestra comunidad y de este modo ir tomando medidas para paliar sus efectos. Esta nueva orden que vamos a emitir hoy, como había dicho, cada 15 días, es una orden periódica, no se basa en ojo clínico, es la evidencia de los datos, es decir, después de la capacidad diagnóstica que hemos aplicado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante estas semanas y muy concretamente todo el mes de agosto, una estrategia serológica que ha consistido sobre todo en la realización de 20.000 PCRs diarias, en un estudio serológico entre 16.500 personas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid y de distritos de la capital, y también de 100.000 test a los profesores ahora para el inicio de curso. Lo que hemos detectado es que hay 37 áreas en toda la Comunidad de Madrid donde la incidencia es muy superior. De hecho, estamos hablando de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra gravísima, y por tanto nos vemos en la obligación de tomar una serie de medidas sobre estas áreas específicas para contener su propagación, la propagación del virus, y que este llegue a otros distritos y a otras zonas de la Comunidad de Madrid. De no hacerlo, vamos a correr este riesgo, que se traspase a todo Madrid y estamos a tiempo de evitarlo. Además, estas áreas cuentan con una especial densidad de población y una gran conectividad entre ellas y, por tanto, nos vemos, como digo, en la obligación de poner en marcha todas estas medidas. Pero sobre todo a lo que obedecen es a una estrategia serológica que se basa en detectar, en diagnosticar. Es una estrategia de diagnóstico. Nos vamos a centrar en diagnosticar qué personas son, quiénes están contagiadas y de esta manera poder protegerlas a ellas y a todo su entorno, a sus familiares, a todas las personas con las que se relacionan. Lo que necesitamos sobre todo es poner medidas para que se cumplan las cuarentenas, un problema que estamos detectando, que también se está produciendo, y de esta manera proteger a todos los ciudadanos. Necesitamos saber, por tanto, quién está contagiado y cómo cuidarle.
Para ello vamos a realizar 1 millón de test. Concretamente, sumando a todas estas personas, estamos hablando de 858.193. Y a todas ellas nos gustaría realizarles en un periodo muy breve de tiempo, durante la próxima semana, estos test, estos nuevos antígenos que hemos comprado en la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener en cuenta, además, que este volumen de personas equivale al 13% de la población de la Comunidad de Madrid y, sin embargo, al 25% de todos los contagios. Para eso vamos a tener que aplicar medidas de restricción de movilidad, que sabemos que son medidas extraordinarias pero muy necesarias, y de esta manera así hacer más efectivas las cuarentenas y también evitar la propagación de este virus. Y, sin embargo, lo que vamos a tener en cuenta a la hora de estas restricciones es que no podemos perjudicar a la movilidad para las personas que necesitan ir a su puesto de trabajo, a una citación judicial o ir al colegio. También, como saben, el lunes el presidente del Gobierno se reunirá con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El presidente Pedro Sánchez estará aquí en la Real Casa de Correo y las dos administraciones vamos a estar trabajando unidas para evitar que siga creciendo el virus en una comunidad y en una capital como la nuestra. Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y, sobre todo, hay que evitar el confinamiento, hay que evitar el desastre económico. El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y tenemos que evitarlo por todos los medios. Y por eso vamos a crear un espacio de colaboración y vamos a poner en marcha una nueva orden, como digo, que entra en vigor a partir de este lunes, donde necesitamos la fuerza del Estado, donde necesitamos las herramientas que nosotros no tenemos como gobierno autonómico, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, para que estas cuarentenas, para que esta estrategia, que esta norma que entra en vigor el lunes sea eficaz, necesitamos una ayuda por parte del Gobierno de la Nación, y por eso estamos muy convencidos de que si seguimos por esta línea de colaboración entre las dos administraciones lo vamos a conseguir. De hecho, estamos trabajando desde ayer, los dos equipos ya están en perfecta sintonía y es exactamente lo mismo que le trasladé al presidente del Gobierno en la primera videoconferencia de presidentes que celebramos en el mes de marzo, sobre todo cuando los independentistas amenazaban con poner por su cuenta sus propias medidas y no querer atender a las estrategias nacionales que desde el Gobierno se estaban emitiendo. Porque considero, y porque somos un único país, y un virus de estas características no entiende de fronteras, y en ese sentido sí que creo que tiene que haber una estrategia nacional donde después las comunidades autónomas pongamos a disposición de nuestros ciudadanos los servicios públicos que gestionamos. Ojalá que hubiéramos tenido esta reunión antes y estas estrategias. Llevamos meses solicitándolo, pero lo importante es que este momento ha llegado y que esto va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos. En este sentido, también quiero dar las gracias a personas que han estado visitándonos durante estos meses tan complicados, interesándose por la situación de la Comunidad de Madrid y trasladándonos sus propuestas. En primer lugar, al líder de la oposición, a Pablo Casado, al presidente del Partido Popular, así como al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, a José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís, que también han estado con nosotros en varias ocasiones trabajando juntos. Quiero agradecer también al presidente de Castilla-La Mancha y al presidente de Castilla y León, Emiliano García Page y Alfonso Mañueco, que también hayan estado con nosotros estos días de atrás para juntos buscar estrategias comunes y trabajar en contra de este virus. Como saben, Madrid tiene una situación geográfica especial, tiene una situación de movilidad, de densidad, que le hace no solo ser el motor económico de España, pero también ser una comunidad vulnerable a un virus que sobre todo entiende de esto, de densidad y de movilidad. Y precisamente por ser la puerta de entrada internacional, como es Madrid, necesitamos una estrategia conjunta que, como digo, ya va a empezar a aplicarse en muy poco tiempo y que va a traer muy buenos beneficios para todos. Es cierto que yo fui crítica con el estado de alarma, porque sobre todo, en muchas ocasiones se basaba en decisiones y en criterios que sin transparencia se aplicaban a todas las comunidades de manera unísona, y entiendo que cada comunidad autónoma, sobre todo a la hora de poner en marcha sus negocios, etcétera, tiene distintas peculiaridades. Por eso somos distintas en ese sentido, y lo que tenemos que hacer es trabajar bajo un paraguas nacional con una estrategia nacional y, como digo, nosotros como autonomías también responsabilizarnos de nuestros servicios públicos. Es la labor de todos y nosotros ahí lo que tenemos que hacer es trabajar estrechamente en colaboración
pero desde luego también ser consecuentes y echarnos a nuestras espaldas lo que también es nuestro y debemos gestionar. Es nuestra responsabilidad darnos cuenta de ello. Por eso tenemos ahora una oportunidad excelente y también lo que quiero decir es que el presidente del Gobierno de España no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid. Por eso empieza esta etapa tan importante para todos. También queremos trasladar, por último, un mensaje de colaboración con las asociaciones de vecinos, con los sindicatos y especialmente con los ayuntamientos, sobre todo el de Madrid, pero todos los ayuntamientos de la comunidad. A todos les pedimos colaboración para hacer frente a esta orden que nos va a ayudar a contener la propagación de este virus. Pero sabemos que vienen semanas difíciles, momentos muy complicados, de dificultades, y necesitamos estar todos a una, como lo ha estado la comunidad educativa en estas semanas, dando un gran ejemplo a la hora de la vuelta al colegio. Si remamos todos en la misma dirección, será más fácil. Esta colaboración es imprescindible y también necesitamos que el ciudadano colabore, que los ciudadanos entiendan que el virus es cuestión de todos. La mayoría de los contagios durante el mes de agosto, según todos los indicadores, los informes que nos han ido trasladando desde la Consejería de Sanidad, indican que la mayoría de los contagios se están produciendo en el ámbito privado, en los domicilios, en las relaciones personales entre familiares, entre amigos y conocidos, es decir, donde hay más confianza. Y tenemos que darnos cuenta de que esto es el mayor de los problemas a los que ahora mismo nos enfrentamos. Por eso esta norma que vamos a poner en marcha también lleva medidas en este sentido, pero sobre todo que, como digo, se basan en diagnosticar, en aislar esos contagios y en ayudar a que pronto cada ciudadano se recupere y que vuelva a la normalidad. Voy a dar la palabra al vicepresidente y también al consejero, pero en definitiva y en resumen es una movilidad en 37 zonas básicas de salud, afecta a 26 zonas de 6 distritos y a 11 zonas de 8 municipios, que ahora decimos a continuación, donde vive un porcentaje altísimo de ciudadanos, pero mucho más de contagiados, llegando al 25%. Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas. De 10 pasamos a 6. Y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50%. Y se suspende la actividad en parques y jardines hasta la nueva orden. Nada más, solamente pedir nuevamente la colaboración de todos los ciudadanos, agradecer a los medios de comunicación que cuenten a su vez qué zonas son, les vamos a trasladar mapas, estudios para que conozcan la situación de todas estas áreas y trasladar un mensaje de confianza a los ciudadanos. Decirles que ahora mismo empezamos una nueva etapa de colaboración en esta nueva orden y que, sobre todo y por encima de todo, lo que tenemos que evitar es ese confinamiento, el volver atrás, algo que sería desastroso para nuestra economía. Seguro que colaborando todos juntos, trabajando de la mano, lo vamos a conseguir y pronto vamos a recuperarnos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Es evidente que vivimos tiempos difíciles y llevamos ya todos los madrileños, el conjunto de españoles, muchos meses viviendo tiempos difíciles. Viviendo meses con incertidumbre, viviendo meses con rabia, con preocupación, nosotros, nuestras familias, y es comprensible, lo entiendo. Es humano incluso buscar responsables entre nosotros, buscar culpables, saber quién tiene más culpa de lo que está sucediendo, si esta administración o la otra o la de más allá. Nos pasa a todos los seres humanos cuando vienen maldadas, cuando lo que sucede no nos lo esperamos, cuando son acontecimientos imprevistos, como este dichoso virus. Buscamos culpables cuando en realidad el culpable está perfectamente identificado y se llama COVID-19. No existe una vacuna para hacerle frente ni tampoco medicamentos eficaces. Así que podemos seguir dedicando nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en buscar culpables, en responsabilizarnos, pero ya les adelanto que es estéril. Porque el virus coge carrerilla, coge fuerza, se envalentona cuando nosotros nos dedicamos a lo que no tenemos que dedicarnos, que es a trabajar coordinadamente y conjuntamente para buscar soluciones. Y creo que es justo reconocer que la situación en la Comunidad de Madrid no va mejor,
va peor. Y que eso nos preocupa como gobierno y que debe preocupar también a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Que debe preocupar a los ayuntamientos y también debe preocupar y ocupar al Gobierno de España. Y ante esta tesitura, creo que lo que debemos hacer como representantes públicos es darnos, como ya he dicho en alguna ocasión, una tregua política, un paréntesis político, conseguir entre todos que baje la espuma, que baje la crispación y sentarnos y entender cómo el virus es más fuerte y cómo nosotros podemos hacerle que sea más débil. Por eso, y en ese sentido, quiero agradecer que en las últimas horas el presidente del Gobierno de España haya aceptado la petición de reunión realizada por la presidenta desde hace ya muchos días, muchas semanas, incluso meses, porque eso abre una nueva ventana de oportunidad para tomar decisiones de forma eficaz. Y es que estamos a tiempo de salvar muchas vidas y de salvar muchos puestos de trabajo, pero tenemos que ponernos ya. Tenemos que olvidarnos de la estrategia política, de los asesores políticos, de los partidos políticos y sentarnos a pactar medidas y a encontrar recursos suficientes para ponerlos al servicio de los españoles y contra el virus. De esa reunión yo espero mucho. Espero que el Gobierno de España se comprometa a poner los recursos necesarios para que podamos implementar las medidas que a continuación va a exponer el consejero de Sanidad. Y no tenemos tiempo que perder. No podemos estar con la calculadora electoral ni con las estrategias partidistas. Necesitamos sentarnos, poner estas medidas en marcha ya y contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno de España, que es el que tiene todas las herramientas necesarias para que la implementación de estas medidas sean un éxito. Y también les puedo asegurar a todos los madrileños que para mí, como liberal, es seguramente lo más doloroso que he tenido que hacer en mi vida, tomar estas decisiones junto con las que tuvimos que tomar en marzo. Que para un liberal la libertad es sagrada. Y que somos conscientes de que con estas decisiones estamos truncando proyectos, sueños, iniciativas y lamentablemente negocios. Pero también somos igualmente conscientes de que si no lo hacemos la situación será peor dentro de unos días. Por eso hago un llamamiento a los madrileños a que sigan cumpliendo las normas sanitarias y a aquellos que no las cumplen que sean conscientes del papel y de la responsabilidad histórica que tienen. Necesitamos unidad, por supuesto, entre administraciones, comprensión de los ciudadanos, pero también necesitamos respeto a las normas que están aplicadas y que se van a aplicar a partir de estos momentos. En la lucha frente a esta pandemia, los ciudadanos van a poder elegir, vais a poder elegir qué ser, si virus o vacuna. Podemos elegir ser virus y colaborar con nuestros comportamientos a extender y propagar el virus entre familiares, amigos, negocios, compañeros de trabajo y que todo esto sea en balde. O podemos elegir ser vacuna, tener hábitos saludables, seguros, higiénicos, protegernos, proteger a los nuestros, usar mascarilla. Está desde luego en nuestras manos. No digo que sea la única responsabilidad de los ciudadanos, pero sí que es decisiva y fundamental. La única forma de salir de esta situación, digan lo que digan algunos, es unidos. Y por eso hago un llamamiento a la unidad de formaciones políticas, de administraciones y, por supuesto, de ciudadanos, para que en las próximas semanas estemos todos aún siendo conscientes de lo que nos jugamos. Le cedo sin más la palabra al consejero de Sanidad para que detalle en concreto el contenido de las medidas que vamos a adoptar. Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta, vicepresidente. Les haré un breve repaso de las justificaciones del porqué de esta medida, porque ya saben que la situación epidemiológica en determinados núcleos geográficos de la Comunidad de Madrid nos ha obligado a adoptar medidas más estrictas y de prevención a las aplicadas hasta el momento actual. Por ello, se ha elaborado esta nueva orden que se va a aplicar en 37 zonas básicas de salud, zonas que cumplen principalmente tres criterios básicos. El primero de ellos es que presentan una incidencia acumulada a 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
La segunda característica es que esta situación se mantenga estable o creciente, como es en algunos de los casos. Y una tercera, en algunos de ellos, algunos municipios, algunas zonas básicas menor, es al menos que por contigüidad geográfica facilite el control perimetral de la movilidad. Estas zonas básicas representan el 13% de la población, como muy bien ha dicho la presidenta, pero suponen casi el 25% de los casos, lo cual quiere decir que uno de cada cuatro contagios se producen en estas 37 zonas básicas. Además, en estas zonas básicas ya actuamos, en su momento ya realizamos esos test aleatorios para detectar la infección por COVID en personas asintomáticos y vamos de esa manera y pudimos determinar cuál era esa situación y proceder al aislamiento, a la búsqueda de contactos y a la vigilancia de las cuarentenas. La evolución del virus no ha sido la deseada y volvemos a actuar sobre estas zonas, incluido algunas nuevas, para poner nuevas trabas al virus, sobre todo para frenar su expansión y para proteger a la población. Para ello se han elaborado medidas que afectan a los desplazamientos personales, así como también el desarrollo de distintas actividades que puedan favorecer la propagación del COVID-19. Es decir, las medidas adoptadas pretenden rebajar el riesgo de la transmisión del virus mediante la disminución de contactos que tiene cada persona. Y los esfuerzos también se centran en reducir la movilidad, que sabemos que consigue hacer que la enfermedad se propague a otras zonas y necesitamos conseguir que esa movilidad se reduzca, que se mueva menos. La decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria ante el aumento de casos. Tenemos monitorizada cada zona básica de salud de la Comunidad de Madrid, cada centro de salud, cada hospital, y esto nos permite tener información al momento muy detallada y muy precisa para la toma de estas decisiones. La elección de estas zonas tan concretas así lo evidencia. Y para el cumplimiento de estas normas es necesario la colaboración de ayuntamientos y de las policías locales. Deben ayudarnos a asegurar que se cumplan los aislamientos y las cuarentenas, que es uno de los grandes problemas que estamos detectando. Asimismo, es importante que quede claro que estas medidas no tendrán efectos si no existe esa responsabilidad de cada ciudadano, tanto en las zonas afectadas por la orden como en el resto de la comunidad. Todas estas medidas, si se cumplen, nos permitirán no tomar medidas más drásticas. Las medidas que a continuación les voy a detallar serán de aplicación a todas las personas que se encuentren o circulen, así como aquellas que sean titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público ubicado en los núcleos de población afectados. En primer lugar, se restringe la entrada y salida de personas de estas zonas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzca por alguno de los siguientes motivos: por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales y profesionales, asistencia a centros docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, para desplazarse a entidades financieras, para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables o por causa o fuerza mayor o situación de necesidad. La circulación por carretera que transcurra o atraviese estas zonas está permitida en el caso de que tenga origen y destino fuera del mismo. También se permite la circulación de personas residentes dentro de estos ámbitos territoriales, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidos por las autoridades sanitarias. Si bien, esto es una recomendación, se desaconseja a la población los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles. La agrupación de personas en zonas concretas para cualquier actividad o evento familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, se limita a un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. No estarán incluidas en esta limitación las actividades laborales e institucionales.
La asistencia a los lugares de culto se reduce a un tercio de su aforo. Los velatorios son máximo de 15 personas en espacios al aire libre o a 10 en espacios cerrados. Y la participación en la comitiva para el enterramiento o cremaciones se limita a un número máximo de 15 personas. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no solo podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora máxima de cierre las 22 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales. En la hostelería se reducen los aforos al 50% tanto en interior como en exterior y se suspende el servicio en barra. Y se limita también la ocupación máxima a las mesas de estos establecimientos a 6 personas y el horario del cierre público también se producirá a las 22 horas, si bien hasta ahora se podrá realizar actividad de reparto a domicilio. Los locales de juego y apuestas también reducen su aforo al 50% y su cierre será también a las 22 horas. La actividad presencial de academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no regladas también se limitan al 50% y hasta 6 personas como grupo máximo. Y también se podrá practicar deporte en instalaciones deportivas tanto al aire libre como en el interior, si bien las mismas también reducen su aforo al 50% y la práctica deportiva grupal se reduce a un máximo de 6 personas. Con carácter general, todas aquellas actividades para las que se establecen medidas preventivas en cuanto a limitación de aforo en la orden 668 del 2020 se reducen su porcentaje de aforo al 50%, por ejemplo, cines, teatros, auditorios, salas de concierto, museos y bibliotecas, entre otros, y se suspende la actividad de parques y jardines y parques infantiles al uso público. Hay que recordar que estas medidas son excepcionales y están cuantificadas en el tiempo, puesto que tienen una vigencia como el periodo inicial de 14 días, que se podrá prorrogar, si así lo requiere la situación epidemiológica, y entrarán en vigor a partir de las 0 horas del día 21 de septiembre. Y ya para finalizar, les doy una pincelada de los datos asistenciales y epidemiológicos del día de hoy. Quiero destacar que estas últimas semanas estamos en esa estabilización del número de casos detectados entre los 18.000 y los 20.000. Esta última semana se han detectado 19.463. Desde el inicio de la pandemia hay cerca de 190.000 confirmados por PCR positiva en nuestra comunidad. Tenemos contabilizados 130 brotes, de los cuales 23 siguen activos y la media de edad de casos se mantiene en los 39 años. De hecho, el 69% de los casos, casi el 70%, en los últimos 15 días está en el rango de edad entre los 15 y los 59 años. Sin embargo, la edad de los pacientes ingresados en los centros es más elevada, situándose en los 63 años y la mayor incidencia continúa produciéndose en la zona sur. En cuanto a la situación asistencial, hoy tenemos 2.097 pacientes ingresados en planta y 397 pacientes en UCI, lo cual indica que esta cifra, que nuestros hospitales siguen manteniendo aún su capacidad. El porcentaje total de pacientes COVID sobre el total de la hospitalización es de 17,1 y en UCI es de un 41,7% de las camas en este momento funcionantes. Se siguen 10.950 pacientes de atención primaria. Asimismo, tengo que decir que en este caso no hay ningún centro de salud cerrado. De los 266, están todos abiertos y continúa esa actividad, tanto presencial como no presencial, de toda nuestra actividad primaria. Solo recordarles que estas medidas que les he dicho van orientadas siempre a la restricción de la movilidad y a la concentración de personas, y que tenemos que hacer, que es proteger la salud de los madrileños y en especial de los ciudadanos que viven en estos ámbitos afectados por todas estas restricciones. Gracias. Muy bien, como siempre, comenzamos ahora la ronda de preguntas. Los periodistas están a través de la aplicación Zoom. Los habituales, como os dije antes, ya sabéis que para pedir la palabra tenéis que levantar la mano en la aplicación. Los que sois nuevos en esta aplicación tenéis que buscar en el navegador
los tres puntitos y levantar la mano para solicitar la palabra. Solo una pregunta por periodista, sois muchos, queréis preguntar todos y necesito que lo primero que digáis sea a quién dirigir vuestra pregunta. En primer lugar, le doy la palabra a Sara Medialdea del diario ABC. Qué difícil, me lo ponéis con una pregunta solo, pero voy a intentarlo. Presidenta, me gustaría saber cómo se va a conseguir que la gente no se salte este control perimetral, si va a haber vigilancia de la policía y si va a haber algún tipo de multa o sanción para quien se lo intente saltar. Gracias. Muy bien. Sobre todo lo que queremos hacer, esta estrategia va dirigida sobre todo a la capacidad diagnóstica, es decir, nuestro interés es diagnosticar a todas las personas que están en estos perímetros, que hagan efectivas sus cuarentenas y que pronto, bueno, pues puedan volver a una vida con cierta normalidad. Es lo más importante de esta estrategia. Pero es cierto que vamos a tener que poner unas restricciones a la movilidad durante un tiempo. Estamos en comunicación con la delegación del Gobierno, con el Ayuntamiento de Madrid y, de hecho, hace pocos minutos también el Ministerio de Defensa ha propuesto también ayuda para reforzar estas estrategias para la movilidad. Y lo que vamos a hacer es reforzar la presencia de agentes en estas zonas para evitar que haya desplazamientos innecesarios y después ya, siguiendo la orden de salud pública, seguir con las sanciones y las infracciones que ya estaban recogidas en los catálogos. De hecho, el principal problema aquí no está siendo tanto de la normativa que ya venía aplicando la Consejería de Sanidad y la Dirección de Salud Pública, sino su incumplimiento, es decir, no era la falta de normativa, sino el incumplimiento de la misma, lo que nos ha causado mayores problemas. Y lo que vamos a intentar ahora, entre todos, es que se cumplan y que se guarden, sobre todo, esas cuarentenas, para lo que vamos a precisar también de la ayuda inestimable de los ayuntamientos, como siempre. Me consta que, además, ahora los consejeros van a tener reuniones con los alcaldes. Seguiremos hablando durante todo el fin de semana con la delegación y con el Gobierno para ayudarnos a reforzar estas zonas y hacer efectivo el cumplimiento de la norma. Pregunta por escrito de Nacho Abad, del programa Está Pasando de Telemadrid. Pregunta así a la presidenta. ¿Con qué estructura jurídica cuenta la comunidad para ordenar estas medidas? Bueno, contamos con las normativas que ahora mismo se recogen en las órdenes de salud pública y que hacen suficiente el regular estos movimientos. Pregunta ahora Pepi Martín, de Radio Nacional. Te escuchamos, Pepi. Hola, buenas tardes, señora presidenta, señor vicepresidente y señor consejero de Sanidad. Yo quería saber, primero, ¿qué municipios son los afectados por esas restricciones? Y quería saber, de cara a que pasen esos 14 días, si se van a hacer algún tipo de pruebas para levantar las restricciones o si se plantean incluso mantenerlas más allá en el tiempo. Bueno, los municipios son Fuenlabrada, no es todo el municipio, son zonas de los mismos. Fuenlabrada, Humanes, Moraleja del Medio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Si dentro de estos 14 días se precisa de aumentar o seguir con estas restricciones, en este sentido nada cambiaría, o también se podrían trasladar a otros distritos o municipios, a otras zonas, si vemos que estas medidas son eficaces y, en su caso, la ocasión así lo requiere. Juan Antonio Tirado, de Onda Cero, es tu turno, adelante. A mí me gustaría saber, Isabel Díaz Ayuso, presidenta, ¿cómo se va a hacer la operativa de ese millón de test que se quieren realizar en el transcurso, me parece que de una única semana, y cómo se van a llevar a cabo, y solo en los vecinos de estos municipios de los que estamos hablando? Bueno, yo creo que le voy a dar ahora la palabra al consejero de Sanidad para que lo explique en líneas generales, pero la idea es desplegar estos dispositivos por las áreas básicas de salud, donde atención primaria y después de los test que hemos ido realizando en estas semanas anteriores, se sabe exactamente dónde están estas zonas perfectamente localizadas. La intención es ahora hablar con todos los vecinos para que se sometan a estos test y ya, pues, posteriormente ponerse a disposición de las direcciones, sobre todo de salud pública, para hacer efectivos las cuarentenas y también con los servicios municipales
porque en algunos casos vamos a tener que desplegar ayuda para todos aquellos vecinos que precisan de asistencia a domicilio, mayores, personas con movilidad reducida, etcétera. Sí, gracias, presidenta. Sí, la estrategia de este millón de test va orientado a todos los madrileños de estas zonas básicas de salud, de estas 37 zonas básicas de salud, donde hemos detectado que esa transmisibilidad es más alta, donde se puede, en incidencia acumulada hay 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y lo que pretendemos con esa operativa que se irá valorando en cada una de las zonas básicas y en cada uno de los ayuntamientos, establecerlo en un espacio de tiempo que aproximadamente podrá durar una semana, y a partir de ahí se pondrá en marcha con un dispositivo a modo de los que hicimos también con los test aleatorios que realizamos en varios distritos del Ayuntamiento de Madrid y también de otros municipios, como fue también Fuenlabrada y Parla. Y lo que pretendemos con ese test de antígenos, ese test rápido que nos va a permitir conocer en 15 o 20 minutos cuál es el estado, cuál es la situación frente al virus, si ese diagnóstico es positivo, pues poder establecer, en primer lugar, cuál es la práctica asistencial que vamos a determinar con él en cuanto a esa cuarentena, hacer ese seguimiento, ese rastreo que hay que realizar en contacto con la atención primaria, y luego también ver esa transmisibilidad que está teniendo el virus dentro de esa zona básica. Es fundamental que hagamos esos test para que la población allí se sienta más seguro, se sienta que hay un respaldo y que estamos pendientes de cuál es su situación frente al coronavirus, y a partir de ahí, conociendo esa situación y sobre todo valorando epidemiológicamente cómo se está comportando la pandemia, nos permitirá tomar decisiones dentro de dos semanas, en el sentido que vayamos viendo si se reduce la transmisibilidad y los resultados que nos dé esas pruebas que vamos a realizar en estas zonas básicas. Planteo su pregunta ahora Ángel Sánchez, de Crónica Norte. Te escuchamos, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidenta, vicepresidente, consejero, compañeros. Yo le quería trasladar la pregunta al consejero. Ayer hubo elecciones en el Colegio de Médicos de Madrid. El candidato tendió la mano a la colaboración con las administraciones públicas. Y yo les quería preguntar si van a contar con entidades que no dependan exactamente de la administración para colaborar en todo lo que nos viene por delante. Y también si van a tener en cuenta lo que ha ocurrido en algunas otras comunidades autónomas, donde, como Cantabria o Asturias, hay algunos ejemplos que a lo mejor podrían ser de imitar, o en algún país como Italia, ya que el gobierno de la nación, todos descubrimos con asombro que no había un comité de expertos. ¿Van ustedes a contar con alguna otra entidad que no sea la propia administración? Gracias. Por supuesto, ya lo llevamos realizando desde antes del inicio del número, ya desde el mes de enero. Hemos tenido muchos contactos a diversos niveles dentro del Servicio Madrileño de Salud y de la Dirección General de Salud Pública. Existe en Madrid, en eso tiene una gran fortaleza por el grado de especialización y de conocimiento de sus profesionales, pero aún así, por supuesto, que se establece contactos con el Colegio de Médicos, con otros colegios profesionales y también con sociedades científicas. Hay reuniones periódicas con microbiología, con urgencias, hay muchas reuniones de carácter permanente donde vamos obteniendo esa información que nos permite ir tomando decisiones de cara al futuro. Desde luego que como administración, y sobre todo dada la calidad de nuestros profesionales a todos los niveles, nosotros siempre estamos con la mano tendida y, por supuesto, aprendiendo en la toma de decisiones con ellos. Javier Bañuelos, de la cadena SER, es tu turno. Hola, buenas tardes a todos. Tenía una única cuestión. Quería saber, presidenta, cómo han sorteado las dudas jurídicas que tenían para aplicar estas restricciones de movilidad en esas 37 zonas básicas de salud. Gracias. No la he escuchado bien. Repito la pregunta, no sé si me escucha bien. Quería preguntar, presidenta, cómo han sorteado las dudas jurídicas que tenían para aplicar estas restricciones de movilidad.
Bueno, estamos en la misma situación que todos los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que a lo largo de estos meses han tenido que ir aplicando normativas similares basadas sobre todo en órdenes emitidas, en nuestro caso, desde la Dirección General de Salud Pública, en base a informes y sabiendo exactamente en qué lugares hay unas incidencias mayores de este virus. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es aplicar esas zonas restringidas, para lo que vamos a contar con la colaboración tanto del Ayuntamiento, de la Delegación, y también lo que vamos a hacer es también precisar ayuda al Gobierno para que hagamos efectivas esas cuarentenas, ya que necesitamos también el respaldo jurídico para que todas las aplicaciones que hagamos ahora pues puedan llevarse a cabo con todas las garantías. Esta misma situación es la que han tenido a lo largo de, como digo, de estas semanas otros gobiernos autonómicos y locales, y lo que también tenemos que plantearnos es la aplicación de leyes como la de salud pública. Hay muchas normativas a nivel estatal que también nos podrá dar más garantías. En todo caso, ya nos hemos encontrado con una situación parecida en algunos municipios de la Comunidad de Madrid y de la misma manera lo que hemos hecho es aplicar estas medidas y contar también con la decisión y con el respaldo de los jueces. Constantino Mediavilla, de Madrid Diario, plantea por escrito la siguiente pregunta para el consejero de Sanidad. Estimación de la población afectada con estas medidas y número de rastreadores a incorporar para la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Bien, la población de estas 37 zonas básicas que les paso a relatar en este momento son 858.000 personas. Y estas zonas básicas de salud son del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid, del distrito de Carabanchel, las zonas básicas de salud de Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba, del distrito de Usera, la de Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín, del distrito de Villaverde, las de San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales, de Villa de Vallecas, la zona básica de salud de Villa de Vallecas, de Puente de Vallecas son las zonas de Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Monseni. Y del distrito de Ciudad Lineal, las zonas básicas de Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa. En el municipio de Alcobendas son las zonas básicas de salud de Alcobendas, Chopera y Miraflores. En el de San Sebastián de los Reyes, la zona básica de salud de Reyes Católicos. En el municipio de Getafe, Las Margaritas y Sánchez Morate. En el de Fuenlabrada, las zonas básicas de salud de Alicante, Cuzco y Francia. En Parla, las zonas básicas de San Blas e Isabel II. Y en Humanes y Moraleja en Medio, la zona básica de Humanes de Madrid. Estas son las zonas básicas con la población que principalmente tiene un centro de salud asociado, que es donde se da esa atención sanitaria de nuestra atención primaria. En cuanto al número de rastreadores, ahora estamos por encima de los 800. El objetivo es acabar a fin de este mes con los 1.100 rastreadores y para el mes de octubre llegar a 1.500 para conseguir hacer esas labores, tanto de la parte epidemiológica de la encuesta al contagiado y la encuesta a los contactos, como el seguimiento diario. Además, tengo que decir que gracias al trabajo diario de esos rastreadores y también la labor de rastreo que se realiza por nuestros profesionales de atención primaria, porque hay que recordar que estamos ya casi en 13.000 pacientes que se siguen dentro de nuestra red de atención primaria, gracias a esa labor de rastreo hemos podido detectar algo que nos preocupa y que nos ha hecho el tener que dar unas decisiones de tomar esta decisión sobre esta nueva orden, que es el número de personas que no cumplen con esa cuarentena, que están obligados ya sean por contagio o por contacto estrecho. Y tengo que decir que en estos tres últimos días hemos detectado casi 1.400, casi 1.500 personas que no hacen ese seguimiento, esa cuarentena, lo cual es un problema grave. Se van a hacer requerimientos para cada uno de ellos para que vuelvan a esa cuarentena tan necesaria para seguir conteniendo al virus y evitando los contagios. Juanjo Mateo, del diario El País, también ha pedido la palabra. Escuchamos, Juanjo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quería pedirle a la presidenta que, por favor, aclarara su afirmación de que hay que evitar a toda costa la activación del estado de alarma.
Quería saber por qué no es útil el estado de alarma para controlar esta situación, a qué nivel de contagiados o de hospitalizados habría que llegar para que se solicitara el estado de alarma y también si puede detallar qué errores se han cometido, qué ha hecho mal el gobierno para que haya que haber llegado al día de hoy y haber tomado estas decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros consideramos que el estado de alarma es una situación en la que ya hemos vivido. Ya conocemos los efectos económicos que contrae y también los perjuicios que este estado ocasiona. Y por eso nosotros no creemos que sea el momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos, que es lo que llevan también los estados de alarma. Y lo que tenemos que hacer son medidas ahora específicas en aquellas zonas que tenemos perfectamente detectadas, donde el virus se ha propagado muchísimo más. Y lo que tenemos que hacer sobre ellos es aplicar ahora cuarentenas efectivas y que se cumplan y diagnosticar, seguir de cerca a todos los ciudadanos que hoy están contagiados y que probablemente no lo sepan, o muchos que, estándolo y siendo conscientes de ello, no han seguido las indicaciones de salud pública. Luego, la estrategia versa sobre esto y no sobre restringir la movilidad ni más libertades de todo el mundo. Vamos a ir a por menores aforos, a medidas muy efectivas para compensar la posible propagación por toda la Comunidad de Madrid, pero, como digo, con medidas específicas sobre el contagio. Detectamos el contagio y vamos sobre él de esta manera. Y nos gustaría que, con nuestra normativa y teniendo en cuenta nuestras limitaciones como gobierno autonómico, porque somos una comunidad, somos una autonomía, con unas limitaciones claras en materia de seguridad ciudadana, etcétera, en colaboración con el Gobierno de España, juntos podamos hacer efectivas esas cuarentenas y esas restricciones que tenemos redactadas en la orden. Perdón, disculpándome por insistir, le había preguntado también por los errores que considera usted que se ha cometido en la Administración regional para llegar a esta situación y que tengan que adoptar hoy estas medidas. Perdón por la interrupción. No pasa nada. Bueno, ha habido errores, ha habido aciertos, nos está pasando a todos los países. En muchísimos países donde ha habido un exceso de confianza en la primera ola han tenido problemas en la segunda. Y también porque las reglas del juego han cambiado. Antaño, las casas y las viviendas en la primera etapa de la crisis eran los lugares más seguros y ahora las aulas, los centros de trabajo, la mayoría de ellos, los comercios, los establecimientos, los lugares públicos son lugares muy seguros, la inmensa mayoría de bares, restaurantes, pero sin embargo el exceso de confianza en los entornos familiares entre conocidos han sido, entre otras causas, lo que ha provocado que en estas semanas haya habido un repunte. Errores todos. En una pandemia, la pandemia va siempre por delante y te va enseñando cuál es el paso siguiente a dar. De hecho, no hay un solo país que no haya experimentado de una u otra manera, o desde luego casi todos, no quiero generalizar, evidentemente no es el 100%, pero la inmensa mayoría han tenido segundas olas, han tenido que realizar prueba y error, porque este virus, siempre lo digo, vino sin instrucciones y nos va enseñando. Ojalá siempre pongamos todo por adelantado, pero, por ejemplo, una pregunta que me hacen siempre con el inicio de curso es que ¿por qué no hicimos las cosas antes? ¿Cuándo? En julio, es verdad que teníamos las cuatro fases estudiadas, pero en julio teníamos que estar viendo como administración si seguíamos comprando aulas prefabricadas o respiradores. Las administraciones, desde luego las autonómicas, tienen unos recursos muy limitados y tenemos que seguir poniendo medidas según nos va enseñando la epidemia. Nosotros no descartamos todas las medidas, tenemos muchísimas otras estrategias pensadas por si la curva fuera de una u otra manera, pero tenemos que ir tomando medidas así. Y desde luego errores todos, porque quisiéramos que esto hubiera finalizado ya, pero nos está pasando a todas las comunidades autónomas y aquellas que tenemos más densidad de población y movilidad especialmente, pues que tenemos que seguir separando, tenemos que seguir hablándole también a la gente joven. En la primera etapa hablamos mucho a los mayores y de hecho han sido los más responsables y los que más han seguido las indicaciones. Ha habido un exceso de confianza, como digo, y tendríamos que haberle trasladado aún más a los jóvenes más campañas, quizás que este virus iba también con ellos. Y, como digo, sobre todo lo que toca es aciertos, mucho más diálogo. Ahora tenemos una etapa nueva con el Gobierno de España, donde vamos a poner en cuestión, en práctica, en colaboración, los mecanismos y las herramientas de las dos administraciones y allá donde una autonomía no llega por sí sola, como le ha pasado en este verano a Cataluña o Aragón, ahora juntos pues podremos poner medidas y normativas comunes, porque ese es otro de los problemas.
Durante los últimos dos meses el Gobierno de España no ha aplicado paraguas normativo y lo que era válido en un pueblo, en el municipio de al lado, por ser otra comunidad autónoma, ya no valía. Y luego hemos tenido que ir sorteando múltiples normativas de manera que incluso los propios ciudadanos no percibían las normas. Así que creemos que ahora lo que tiene que haber es una claridad, objetivos concretos, transparencia, coordinación y sumar. Sonia Losada, de Informativos Telecinco, quiere formular una pregunta. Te escuchamos, Sonia. No escuchamos a Sonia, así que saltamos y pasamos a la siguiente. Marta Monforte Jaén. Te escuchamos, Marta. Sí, mi pregunta va hacia la presidenta, pero también hacia el vicepresidente. Es un poco en relación a lo que ha comentado también el compañero del País. Que pida ahora usted la colaboración del Gobierno no significa que ha habido un fallo en la gestión de la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta lo crítica que usted ha sido con el Gobierno nacional y con Pedro Sánchez especialmente. Muchas gracias. Pues lo comentaba en la anterior pregunta. Claro que ha habido fallos. En el mismo momento en el que uno no aplica todas las herramientas antes, claro que las hay. Pero creo que no es cuestión de estar una y otra vez andando en ello. Fallos hemos cometido todos. Y yo tengo claro que, por ejemplo, muchas de las medidas que vamos a aplicar ahora era necesario haberlas tenido a nuestra disposición antes. No he esperado al mes de agosto ni de septiembre para pedir, por ejemplo, una estrategia nacional en los aeropuertos, etcétera. En las videoconferencias que manteníamos los domingos con el presidente del Gobierno ya lo trasladé en mayo. Como hablé en esos meses, en mayo y en junio, de qué íbamos a hacer con los rebrotes, qué estrategia íbamos a tener una vez que se acabara el estado de alarma o qué calendario íbamos a tener de vuelta al colegio. Es decir, errores tenemos todos porque estamos aprendiendo sobre este virus. Y a mí sí me hubiera gustado un paraguas normativo, como digo, y una estrategia nacional para que luego cada comunidad autónoma, en base a su autonomía y a sus servicios públicos, así ejecutara, que es como, por ejemplo, nosotros hemos elaborado la vuelta al colegio con una estrategia autonómica y después cada centro, en base a su libertad, ha ido aplicando sus medidas. Y el caso es que lo que tengo claro es que la Comunidad de Madrid no ha descansado en todo el verano, que la Consejería de Sanidad ha estado todo el verano realizando test serológicos, ha triplicado su capacidad, hemos estado haciendo campañas informativas, hemos seguido entregando mascarillas, sobre todo a la población más vulnerable, hemos estado preparando la vuelta al colegio. Es decir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha descansado en ningún momento, pero está claro que tenemos que seguir ahondando, sobre todo en todo aquello que afecte a la movilidad, que es la clave, y la densidad. Tenemos que aprender durante un tiempo a estar separados, a no ser que sea con los familiares con los que convivimos, y tenemos que aplicar medidas estratégicas sobre una comunidad que es muy vulnerable al transporte. Hay que tener en cuenta que tenemos grandes lazos familiares y laborales con las comunidades limítrofes, con todas las provincias, con un cinturón sur de millón y medio de habitantes, con una zona norte que también tiene una altísima densidad de población, con grandes localidades de 200.000 habitantes, que son tres y cuatro veces cualquier capital de provincia en España, y la capital de España, que a su vez, como digo, tiene una gran movilidad y es el kilómetro cero. Luego, tenemos que llegar a todo y con nuestra normativa autonómica, con estas estrategias y con la colaboración, con la cooperación entre las dos administraciones, lo que estamos convencidos es de que las soluciones llegarán muy pronto y sobre todo que trabajaremos de manera estratégica para que de aquí hacia adelante no solo lo que ocurre en Madrid, sino lo que ocurre en el resto de las comunidades autónomas, pues pueda paliarse lo antes posible. Bueno, yo creo que el trabajo del Gobierno de España y el de las comunidades autónomas debe ser complementario, no excluyente. La gestión de la pandemia en su totalidad no puede ser una mesa de ping-pong, donde los problemas vayan de una mesa a otra sin darle solución. El Gobierno tiene su responsabilidad y las comunidades autónomas y los ayuntamientos y los ciudadanos tenemos otras. Y por eso creo que es una buena noticia que el presidente del Gobierno haya aceptado finalmente esta reunión, porque puede suponer un antes y un después en la gestión coordinada de una epidemia que necesita que la hagamos frente de forma conjunta. Y por lo tanto, yo no estoy en esa dicotomía de quién es el que tiene la culpa, ni si ha habido o no dejación de funciones. Me parece que sería un debate estéril. Lo que sí que creo es que todavía estamos a tiempo de poder tomar medidas y de salvar muchos puestos de trabajo y muchas vidas.
Y en eso es precisamente en lo que estamos y eso es lo que queremos hablar con el Gobierno de España la semana que viene para que se comprometa a pues implementar los recursos necesarios para poner en marcha estas medidas que el consejero de Sanidad les ha expuesto. Volvemos a intentarlo con Sonia Losada, de Informativos 35. Adelante, Sonia. Hola, buenas tardes. Creo que ya me oís. Vale. Adelante. Tanto la presidenta como el vicepresidente han hablado de que necesitan la fuerza del Estado. Se ha concretado incluso en algunas áreas, como en la materia de seguridad ciudadana. A mí me gustaría que nos concretara la presidenta y el vicepresidente en qué áreas creen que necesitarían ese refuerzo por parte del Estado, si son policías, si es una nueva legislación, porque entiendo que en el terreno sanitario se están produciendo reuniones todas las semanas y que en ese terreno no hay problemas, o sí. ¿Cuál va a ser la petición exacta o lo más precisa posible de la Comunidad de Madrid al Gobierno de España la próxima semana? Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, estamos elaborando ahora mismo un grupo de trabajo donde vamos a estar en sintonía, en cooperación, ministerios y distintas consejerías, y es un poco pronto para adelantar qué vamos a tratar en esta reunión, pero sobre todo va a conversar sobre aquellas cuestiones donde nosotros no tenemos competencias y en aquellas que nos van a ayudar a reforzar esta orden para que se haga efectivo su cumplimiento. En materia de seguridad ciudadana tenemos muchas necesidades como comunidad autónoma, pero a la hora de hacer frente a este virus, al COVID, que es ahora lo que nos importa más, necesitamos refuerzo para hacer efectivas estas cuarentenas y para que nos ayuden también a la hora de restringir la movilidad. Por tanto, además de esto, necesitamos, como ya estamos haciendo, hablar con los distintos ayuntamientos para que a través de sus policías locales esto se haga efectivo y nos aseguremos de que las cuarentenas se están realizando y que bares, restaurantes, establecimientos cumplen las normativas, que los parques permanecen temporalmente cerrados en aquellas zonas prioritarias en estos momentos, etcétera. Sobre todo lo que necesitamos es ayuda para esto y luego deberíamos estudiar algún tipo de ley que en todas las comunidades autónomas nos dé una seguridad jurídica para que estemos aplicando una u otra cosa. Siempre saber que lo estamos haciendo correctamente. Hasta el momento, prácticamente todas las restricciones que nosotros proponemos ya se han ido realizando o bien en Madrid o en otras autonomías y la mayoría han versado sobre unos principios muy parecidos y siempre han tenido respaldo por parte de los jueces. Pero si tenemos una norma que nos ayude a entender mejor cómo seguir perimetrando, si necesitamos avanzar hacia adelante y hacerlo en otras zonas, pues será mucho más eficaz. No obstante, lo que tenemos claro es dónde están estas zonas, en qué lugares limitarlo y cómo ir cuidando de los ciudadanos. Y lo más importante, como digo, es diagnosticar. Ahora lo importante es saber quién está contagiando para que se cuide, para que cuide a su entorno y a sus vecinos. Pide la palabra Javier Portillo, del Huffington Post. Un momento. Tenía que contestar el vicepresidente, ¿verdad? Escuchamos al vicepresidente. Sí, creo que la presidenta lo ha dicho perfectamente bien. Creo que el principal objetivo, no el único, pero sí el principal objetivo que tenemos de esa reunión es que el Gobierno se comprometa a poner en marcha todos los mecanismos y recursos que sean necesarios para garantizar que las cuarentenas son eficaces y funcionan. De hecho, si no somos capaces de garantizar que las cuarentenas que se ordenan desde Sanidad se cumplen, pues estaremos trabajando en balde, todos, cada uno dentro de nuestras responsabilidades. Así que también de la capacidad del Gobierno de España para poner en marcha estos recursos, pues depende el éxito o el fracaso de estas medidas. Ahora sí, vamos a la pregunta de Javier Portillo, del Huffington Post. Te escuchamos. A la presidenta, buenas tardes, señora Ayuso. ¿Por qué, según han anunciado, se puede ir a una casa de apuestas o a un bar en una zona con restricciones y no a un parque? Gracias. Bueno, por cierto, he olvidado decir en la anterior pregunta que también nos hace falta hacer estrategia nacional en cuestión de movilidad, sobre todo en las estaciones de AVE, en los aeropuertos, etcétera, porque si ahora mismo Madrid tuviera el virus a cero, si no hubiera virus y seguimos sin aplicar estrategias
por fuera, volvería la movilidad de Madrid a llevarnos a la misma situación en uno, dos, tres meses. Y por tanto hace falta también en ese aspecto, teniendo en cuenta la altísima movilidad que tiene Madrid con las comunidades limítrofes, con el resto de las capitales europeas, etcétera, hace también necesario que llevemos una estrategia de movilidad que también llevamos reclamando muchísimo tiempo. Nosotros, sobre todo, lo que estamos haciendo es reduciendo los aforos en aquellos establecimientos donde de por sí ya hay garantías, porque nos consta que la inmensa mayoría de, por ejemplo, establecimientos como comercios, bares, restaurantes, en su interior la mayoría de los propietarios sabemos que están cumpliendo con las normas de aforos y es una manera de garantizarlo. Pero en el momento en el que estamos ahora mismo en parques, etcétera, no sabemos si las reuniones pueden ir a más. Ahí no hay ningún tipo de control en ese sentido. Y es una manera de garantizar durante unos días que en estas horas prioritarias pues nos aseguramos de que no hay concentraciones vecinales, etcétera. Sobre todo va por ahí. Y nosotros lo que queremos sobre todo es concienciar a la población de que la mayor parte de los brotes ahora mismo se están produciendo en el ámbito privado y en las reuniones privadas, que no se suelen dar en esas casas, en estos locales. Se suele dar en el ámbito privado, que puede ser en parques, en casas, en jardines de todo tipo, y es ahí donde tenemos que bajar esa restricción a 6 personas para recordar una y otra vez que el virus está y la confianza están siendo nuestro peor enemigo a la hora de combatirlo. Olga Martín, de Noticias para Municipios, quiere formular su pregunta. Te escuchamos, Olga. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Adelante, sí, perfectamente, adelante. Perfecto. Le quería realizar la pregunta a la presidenta y es si tenía previsto convocar en breve a los alcaldes del sur tras la cancelación de la reunión de esta mañana y si contara con ellos para futuras medidas. Sí, claro. Mi intención, desde luego, es hablar con todos ellos. De hecho, esta mañana íbamos a tener una reunión, pero al final hemos decidido primero sacar adelante la orden, comparecer ante ustedes y llevársela y hacérsela conocer de primera mano de los consejeros de la Consejería de Presidencia y el consejero responsable de la Administración local para que ahora a lo largo de la tarde conozcan todos estos detalles y tener todo el fin de semana para tenerlo todo a punto. Pero mi intención, desde luego, es reunirme en muy pocos días con ellos, sobre todo con los alcaldes que tienen zonas afectadas, así como con distintos sectores de la sanidad a lo largo de la semana que viene. Luego va a ser una semana muy intensa de reuniones con el Gobierno, con los distintos actores y con todas aquellas personas que necesitamos tener a nuestro lado, con quienes estamos caminando juntos para que esta estrategia sea exitosa. Vamos a ir terminando, pero de los periodistas habituales que cubren la Comunidad de Madrid hay una pregunta pendiente de Fátima Caballero, del diario.es. Fátima, te escuchamos. Hola, sí, perdonad. Yo quería saber las soluciones a corto plazo que tienen para que las pruebas de PCR no se demoren 7 días y para reforzar los hospitales y centros de salud donde sigue faltando gente. Y también quería saber las medidas de restricción de aforos y de reuniones familiares se afectan a toda la Comunidad de Madrid o solo a las 37 zonas, que no me ha quedado claro. Gracias. Sí, gracias. La reducción de aforos a las que he hecho referencias es en zonas básicas. Sí que es para toda la Comunidad de Madrid es la disminución del máximo de personas por grupo, que pasa de 10 a 6 personas. Y bueno, la estrategia de recursos humanos de nuestra consejería está ir sumando ya con esos a los 10.000 contratos que tuvimos en todo momento, tratar de seguir sumando el mayor número de efectivos siempre que sea posible, porque hay veces que la escasez de profesionales, especialmente de médicos ahora y tanto de enfermeras, que ahora tenemos las bolsas de trabajo están a cero. Ahora mismo estamos haciendo todo tipo de estrategia posible para seguir captando médicos y enfermeras. Es cierto que en el mes de agosto tuvimos
Fue un momento más crítico, especialmente en la atención primaria. Ya hemos ido recuperando esa situación de actividad normal de centros de salud con mucha carga asistencial, es cierto, por fruto de la pandemia, y en ese sentido nosotros seguimos siempre permanentemente para seguir aumentando el número de efectivos en esta situación estable, de ligero crecimiento, que es lo que nos hace tener que tomar este tipo de decisiones. Y luego, en cuanto a la serología, es cierto que en algunos laboratorios también se está produciendo retraso en la confirmación si una PCR es positiva o negativa. Tenemos prácticamente la totalidad de los laboratorios de los hospitales funcionando a tres turnos. De hecho, nuestra capacidad diagnóstica, les hago una pequeña referencia, en la primera semana de marzo hicimos unas 15.000 PCRs en toda la comunidad y ahora estamos haciendo unas 150.000 a la semana. Estamos multiplicando por 10 esa capacidad. Vamos a seguir subiendo. De hecho, ayer mismo realizamos casi 28.000 PCRs, y es verdad que esos tiempos de dar la respuesta para esa PCR tenemos que agilizarlos. Aunque tengo que decir, cuando ese aumento de pruebas PCR se realiza especialmente porque estamos haciendo esas pruebas a los contactos estrechos de los contagiados. Si se produce un hecho, que además que estamos tratando de buscar cuál es la fórmula mejor, puesto que si uno comunica rápido un negativo por una PCR a un contacto estrecho, habitualmente suele abandonar la cuarentena, lo cual es una mala noticia, porque a veces los periodos ventana de la incubación del virus pueden positivizar más adelante. Por lo tanto, es importante a veces la celeridad en la comunicación de la prueba PCR, a veces trae estas consecuencias. Ahí vamos a seguir trabajando. Esperemos que también, en cuanto entre en la estrategia de los test de antígenos, que va a dar una respuesta en 15-20 minutos, y que los resultados que hemos obtenido en nuestros laboratorios nos indica que tiene una especificidad altísima y una sensibilidad también muy alta, nos va a permitir complementar a ese estudio de PCR, pues para seguir aumentando esa capacidad diagnóstica y, sobre todo, que podamos saber cada vez más cómo se comporta el virus con los madrileños. Bueno, y aprovecho que tengo el turno de palabra, porque me han comunicado que antes se ha perdido la señal cuando estaba. Eso le iba a decir, consejero. Hay varios periodistas, vale, que piden que repita, por favor, las 37 vale. Áreas. Hay varios mensajes a propósito de eso. Debe ser que no se ha escuchado bien. Vale, perfecto, pues lo repito. En el municipio de Madrid, dentro del distrito de Carabanchel, son las zonas básicas de Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba. En Usera son Los Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín. En Villaverde, San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales. En Villa de Vallecas es la zona básica de salud de Villa de Vallecas. En Puente de Vallecas son las zonas de Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Monseni. En Ciudad Lineal, Doctor Cirajas, Gandhi, Daroca y La Elipa. En Alcobendas, las zonas básicas de Alcobendas, Chopera y Miraflores. En San Sebastián de los Reyes, la zona básica de salud de Reyes Católicos. En Getafe, Las Margaritas y Sánchez Morate. En Fuenlabrada, Alicante, Cuzco y Francia. En Parla, las zonas básicas de San Blas e Isabel II. Y en los municipios de Humanes y Moraleja de Medio, puesto que comparten zona básica, es la zona básica de salud de Humanes de Madrid. Dos muy breves para terminar. Telemadrid pide aclarar al consejero si las medidas son para toda la comunidad o solo para estas 37 zonas. Y ABC pide aclarar si no hay ninguna restricción en los transportes públicos. Bien, no hay otra restricción en cuanto a los transportes públicos, y todo el relato de medidas que les he hecho es referente a aplicación a las zonas básicas de salud que tienen esa incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y habrá alguna modificación en la orden 668, en la anterior orden, que va orientada principalmente a la reducción en toda la comunidad de 10 a 6 personas, y va a haber algunas medidas de carácter puntual en cuanto a revisión de aforos. Gracias.
Mucho interés ha despertado esta rueda de prensa. Hay por lo menos una decena de preguntas más pendientes, pero bueno, las claves las hemos resuelto, han quedado resueltas. La nota de prensa ya se ha distribuido junto con el resto de anotaciones a propósito de esta rueda de prensa, así que vamos poniendo fin. Gracias al Servicio Integral de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y a Madrid Digital por facilitar la conexión, a Telemadrid por facilitar la emisión a través del pool, a través de Televisión Española para el resto de televisiones. Muchas gracias a todos por haber participado en esta rueda de prensa y hasta la próxima.